tema de la burguesía nacional es un concepto que nos hemos limitado en debatir. Y este momento histórico que vive la patria, a mi modo de ver, hace necesario ese debate. Hace necesario profundizar en el concepto, en la categoría de burguesía, burguesía nacional. Y el profesor Orlando Araujo, que le hemos venido comentando en algunas ocasiones, en esta obra de Venezuela Violenta, en su capítulo dedicado a la burguesía, hace un análisis bastante compacto, pero bastante profundo, sobre el papel de la burguesía en la historia. E inicia ese capítulo con un fragmento de Frank Fanon en su obra Los condenados de la tierra. Leo. La burguesía nacional describe como misión histórica la de servir de intermediario. Como se ve, no se trata de una vocación de transformar a la nación. Más adelante, esa función de pequeño gananciero, esa estrechez de visión, esa ausencia de ambición, simbolizan la incapacidad de la burguesía nacional para cumplir su papel histórico de burguesía. Frank Fanon, Los condenados de la tierra. En el debate que el profesor Orlando Araujo desarrolla en este libro, destaca dos tipos de burguesía en el país. Lo que él llama una burguesía estéril, que es esa burguesía tradicional, histórica, dedicada a la explotación de la renta petrolera, al comercio, a la finanza, improductiva, parasitaria, dirían algunas, que tuvo su auge a principios del siglo XX y luego se fue consolidando a lo largo de todo el siglo como consecuencia de la acumulación y el gasto, el uso inadecuado de la renta petrolera. Igual lo venía haciendo también con la renta de la tierra. Una burguesía latifundista, casi que feudal. En ese contexto surgen, a raíz de las insurgencias en los años 50 del siglo pasado, una burguesía productiva, una burguesía agrícola, una burguesía manufacturera, una burguesía transformadora de materia prima, industrial, que de alguna manera empieza a tener como una especie de confrontación, una dialéctica importante con esta burguesía estéril. Y comienza a generar espacios gremiales particulares, independientes, que más tarde, burguesía al fin, con mentalidad e ideología capitalista, logra fundirse en lo que posteriormente se conoció como Fedecámara. La burguesía estéril, comerciante y financiera, con la burguesía productiva, nacionalista, progresista, como lo señala acá Orlando Araujo. Y en esa desnudez que plasma Araujo en su obra, hay algunos trozos interesantes de aquellas confrontaciones que se dieron cuando la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, comienza a arremeter contra las libertades y contra los sistemas productivos del país. Pero comienza también a crear espacios, como las colonias agrícolas que se crearon en Calabozo, en Guárico, en Portuguesa, en algunos estados andinos. Y comienza allí a insurgir esa burguesía agrícola que posteriormente, con el gobierno del comandante Chávez, comenzó de ser productora primaria a ser transformadora de la materia prima. Y se convierte en industrial también. Y es la agricultura realmente la que comienza a impulsar esa especie de burguesía progresista, nacional, nacionalista, burguesía criolla, productora, pero con un concepto de sociedad capitalista, que de alguna manera sigue alimentando al sector comercial, al sector distribuidor, al distribuidor, perdón, y al sector financiero en sus actividades
no productivas, no productivas. Señala aquí el profesor Orlando Araujo que aunque menos poderosa esa burguesía productiva, menos poderosa que la burguesía estéril, parasitaria, en algunos aspectos bastante infiltrada por intereses foráneos, esa burguesía productora tiene de su lado fuerzas históricas determinantes. Este elemento es importante. Fuerzas históricas determinantes. Determinantes. No tiene ni la claridad de objetivos, ni la magnitud de los capitales, ni el ejercicio del poder económico. Pero tiene un ingrediente que lo arraiga al país, eso lo anexo yo aquí, que es una fuerza viva a la cual hay que ir a tocar. Y señala aquí Orlando Araujo, en la conclusión del capítulo sexto de este libro, concluye aquí Orlando Araujo, frente a la estructura neocolonial que hemos descrito, no hay otra alternativa que no sea la liberación económica. La liberación económica es un planteamiento que la burguesía ha venido haciendo de manera paulatina a finales de los años 50, principios de los años 60, luego a mitad de los años 70 por allí, el tema de la liberación económica del país, es decir, la no dependencia de las importaciones, que solamente le generan capital a otros países y no deja ese capital, no revierte el capital que produce acá en el país. Y de allí la necesidad entonces de la intervención del Estado y de esa burguesía en alianzas perfectas, como conversábamos acá con la almiranta Carmen Meléndez, en alianzas perfectas, de manera tal que esta síntesis de cierre que hace el compañero Orlando Araujo pueda llevarse a cabo. Dice él, estas fuerzas tienen conjuntamente el mandato histórico, oiga bien nuestra burguesía nacional, el mandato histórico, la responsabilidad, el compromiso de luchar por conquistar esa liberación económica, que es distinto al liberalismo y al neoliberalismo. Corrijo aquí, ¿ok? No hay evasión ni escapatoria que no sea una traición. Repito aquí, no hay evasión ni escapatoria que no sea una traición. Este es el sentido de la lucha fundamental que se desarrolla hoy en Venezuela y que el mundo entero observa. Orlando Araujo, año 1960, que fue escrito este libro, creo. Año 1900, primera edición, no dice aquí, no dice aquí, pero esto fue por los años 60, por allí. Ajá. Repito aquí, no hay evasión ni escapatoria que no sea una traición. Este es el sentido de lucha fundamental que se desarrolla hoy en Venezuela y que el mundo entero observa, el mundo entero observa. La libertad del hombre venezolano actual consiste precisa y objetivamente en el compromiso revolucionario, en la toma de conciencia y en la acción consecuente para transformar un país colonizado en un país realmente libre. Los primeros en dar su contribución han sido los obreros, los estudiantes y los campesinos. Se han venido sumando a ella, los intelectuales de vanguardia. Y concluye, es necesario ahora sumar, aglutinar, incorporar nuevos efectivos a una lucha que es irreversible como la historia. Es el tiempo de avanzar. Bueno, yo creo que hay un mensaje claro en esta obra de Orlando Araujo, Venezuela Violenta. En primer lugar, en la definición y en la caracterización de nuestra burguesía. En segundo lugar,
el objetivo de la patria para su liberación, su emancipación, su liberación, que es la liberación en lo económico, su independencia en lo económico, la autarquía, para usar un término medio pedante, es decir, la capacidad de producir todo lo que necesita, sin necesidad de la dependencia de materias primas importadas, como lo señala Araujo acá, que es el espacio donde la burguesía estéril amarra a la burguesía productiva. La necesidad de transformar el modelo, y de allí los 15 motores, la agenda económica bolivariana. De allí el Consejo Nacional de Economía. De allí las 10 grandes líneas estratégicas que el compañero Nicolás Maduro, en el programa de equilibrio, de recuperación y de prosperidad económica, ha lanzado, en donde abarca absolutamente, de manera integral, todos los elementos necesarios para avanzar en una economía transformadora, en una economía liberadora, en donde el obrero, el campesino, el trabajador, la obrera, la campesina, la trabajadora, la burguesía productora transformadora, en alianza perfecta, con el pueblo en primer lugar, con el pueblo, ese concepto de pueblo que ahora es sujeto histórico, porque se apropió de un proyecto, con el pueblo, con el gobierno nacional. Miren esa tripartita ahí, pues. Sector productivo nacional, pueblo organizado, gobierno nacional, en una alianza perfecta, transformando la economía, con los elementos técnicos, teóricos y políticos que ya le hemos introducido. El petro, que es un elemento transformador en lo financiero. Las alianzas con los grandes mercados internacionales para incorporar la exportación de productos hechos en Venezuela. La sustitución de importaciones. El ahorro. La protección al pueblo. Es decir, todo un sistema interconectado de actores en donde absolutamente nadie queda fuera. Entonces esa burguesía nacional, a la cual se refiere Fanon en la introducción del capítulo de Orlando Araujo, y esa conclusión que hace Orlando Araujo allí, esa burguesía nacional está llamada a asumir el papel histórico, no de gananciero con estrechez de visión, como la describe Fanon, no, sino como un elemento de la sociedad transformador, productivo, aglutinador, que eleve los estadios de vida de nuestra sociedad a otros niveles, junto al gobierno, junto al pueblo. Allí puede estar la fórmula mágica, allí puede estar la fórmula mágica. De nuestro lado, del lado del Estado, del lado del gobierno, se han hecho todos los esfuerzos de diálogo en primer lugar, de relacionamiento directo, de facilitación de procesos, de carteras de crédito dirigida, de búsqueda de alianzas internacionales en los grandes mercados. La prácticamente apertura de todas las trancas que habían para el avance. La inversión incluso, este es un ejemplo, una gran inversión que hizo el Estado, se ralentizó y luego vino una inversión privada, la rescató y está trabajando de manera mixta. Ese es un esquema que puede funcionar. Las empresas que llevan los trabajadores, es un esquema que puede funcionar. El capital privado productivo. Es decir, debemos ir a la construcción de esa nueva burguesía, de una burguesía revolucionaria, transformadora, que alcance los estadios de liberación económica de nuestro país, cultivando patria.